Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotero Banel. El día de hoy en el Hospital para Pymes tenemos un tema que les va a interesar muchísimo. Vamos a platicar de lo que necesito saber para contratar personal, pero no solamente vamos a hablar de lo previo a, sino vamos a hablar de lo que me cuesta tener un empleado y cómo tengo que considerarlo, porque pues abrir un negocio, mucha gente piensa que lo que me va a costar es su salario, y no, me va a costar muchísimo más y hay que tenerlo presente. Para ello tenemos un especialista en el tema. Nos acompaña el contador público Juvenal Villaverde Crisantos. Él es egresado de la UNAM. Estuvo como encargado en Galaxia Masaki Ruiz Urquiza. Después fue gerente en Risk Consulting International. Es miembro de la Comisión de Contribuciones Locales y de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos. Ha escrito diferentes artículos. Es maestro definitivo de contribuciones laborales en la División de Estudios de Posgrado de nuestra HF Facultad, de nuestra H Universidad. Y pues tiene diplomados o ha impartido diplomados teórico-prácticos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Juvenal, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, maestro. Gracias. ¿Te parece si vamos a escuchar nuestra sección de cuentas claras y empezamos a tocar el tema? Claro. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La gestión de personal, también conocida como administración del personal, es una forma de gestión que se encarga de las relaciones de los empleados con la empresa. Sin embargo, también realizan otras actividades que incurren a terceros, como por ejemplo la afiliación de los trabajadores a un régimen de seguridad social. El objetivo principal de la gestión de personal es el de proporcionar datos personales actualizados para garantizar una óptima comunicación interna. No hay que olvidar que el trabajo administrativo llevado a cabo de forma eficiente contribuye a la cooperación interna. En general, es tarea de una administración de personal organizar y simplificar todos los procesos en torno a los empleados de una empresa. Cuando la gestión de personal realiza su trabajo con eficiencia y sin errores, se contribuye a alcanzar un objetivo mayor, primordial para el Departamento de Recursos Humanos: generar, mantener e incrementar el nivel de satisfacción de los empleados. Esto a su vez es de gran beneficio para las empresas, pues cuanto más satisfechos estén los trabajadores, mayor eficacia y creatividad se consigue. Además, disminuye el número de bajas por enfermedad y aumenta la lealtad hacia la empresa. Fuente: www.ionos.mx. Cuentas Claras. Empezamos después de esta sección de cuentas claras, que efectivamente tiene mucha razón lo que comentan en esta sección de cuentas claras. Pero Juvenal, aquí yo quisiera platicar contigo. Yo ya decidí contratar a Salvador Rotter o a Juvenal o no sé, a X persona. Yo antes de irnos a platicar de costos, que creo que va a ser un tema muy importante en este programa, quisiera platicar un poquito de las responsabilidades que tengo como y obligaciones como patrón para contratar un trabajador, y que a lo mejor pienso que pues con le dije que va a ganar 10 mil pesos y con darle sus 10 mil pesos ya acabé. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, efectivamente, creo que dentro de la parte de no solamente de la contratación, se deben de considerar, yo diría, al menos algunos aspectos básicos o mínimos que todo empresario debe de considerar. Si bien es cierto, la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 establece algunas obligaciones, sin entrar en tecnicismos, simplemente establece algunas obligaciones como el que los trabajadores se les deben de pagar salarios, se les deben de otorgar, en este caso, los instrumentos de trabajo. Todo trabajador debe de contar pues con esos, al menos, esas cuestiones básicas que podemos llamarle puntos importantes, elementales, en toda contratación.
Derivado de esto, de esta parte relativa a lo que es lo que nos establece la propia Ley Federal del Trabajo como obligaciones que todo patrón, ahora sí pudiéramos saltar o dar el brinco. Ya hablamos del contrato, bueno, en este caso del contrato de trabajo, si es una relación de trabajo individual, y de ahí, en este contexto de obligaciones, pasaríamos a lo mejor al ejemplo de los números. Eso es de alguna forma que tenemos que poner principal. Así es. Uno de los primeros puntos que tengo que hacer es celebrar con este trabajador un contrato. Una vez que tengo un contrato, yo creo que para tener el contrato necesito armar un expediente y debo tener una serie de documentos de él. Necesitaría yo pedirle su RFC, su CURP, o qué datos necesito pedirle para poder armar ese contrato y proceder a los siguientes documentos. Efectivamente, en relación como los datos básicos o elementales que todo trabajador debe de tener en su expediente, definitivamente pues, la CURP. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir comentando más adelante que, por ejemplo, para inscribir a un trabajador, suponiendo que fuese de primer ingreso, pues la propia plataforma establecida para que se otorgue un número de seguridad social, uno de los requisitos precisamente es la CURP. Entonces, ese sería, creo que uno de los principales, la CURP, como ya se mencionó también lo que es el RFC, en este caso del trabajador, y pasaríamos también a uno de los más importantes, que es el número de seguridad social, que con ese número de seguridad social el patrón va a poder inscribir a su trabajador en tiempo y en forma y por ende y en consecuencia pagar sus cuotas obrero-patronales. Así es, entonces necesito tener nombre completo del trabajador, su CURP, su RFC, su número de seguridad social y por lo menos yo te diría no que me los dicte, sino que me los den algún documento o con que me los dicte y yo los anote, ¿será suficiente? Al día de hoy, como se mencionaba, ya el elemento importante, de hecho así lo establece inclusive la propia Ley del Seguro Social, que la CURP es creo que el definitivo, ¿no? De los más importantes. ¿Por qué? Como mencioné, porque con la CURP se me va a otorgar un ejemplo. Juvenal Villaverde acaba de salir de la licenciatura en contaduría, va a entrar a laborar en alguna empresa, en algún despacho, por ende se le va a asignar para su contratación antes de que entre a laborar a la empresa, tiene que contar con un número de seguridad social. Anteriormente, lo que era la famosa hoja rosa, que al día de hoy, pues definitivamente, pues solamente la tenemos, bueno, yo tengo el mío ahí en la oficina, prácticamente ahí en un cuadro, pero al día de hoy ya es todo, las autoridades, sobre todo el Seguro Social, ya han implementado sistemas donde ya este tipo de información ya se da en el momento y de una forma en la propia plataforma, en internet. Creo que es algo de las bondades o facilidades, por así llamarle. Ya no es como antes, ¿no? El irse a formar, el irse, creo que esa parte ya quedó rebasada y superada. Claro, claro. Y eso, fíjate que acabas de comentar algo que es muy cierto. Va a llegar el momento en el que la famosa hoja rosa va a quedar en la historia. Algunos de nosotros a lo mejor tenemos ese documento ya enmarcado porque es histórico. Y ya le dices a los jóvenes que la hoja rosa del Seguro Social y te dicen, ¿cuál hoja rosa? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está ese documento? Ya todo es electrónico, ya te dicen un PDF rosa. Correcto, sí. ¿No? Pero bien, ok, ya tengo esa información. Lo voy a dar de alta en el seguro. ¿Tengo que investigar algo respecto al trabajador? Porque pues yo no quiero meterme en problemas el día de mañana. Ok, ya comentando este punto y superado el tema de que ya se cuenta con un número de seguridad social, que ese es el documento, el seguro social. Se va a escuchar un poco feo en el sentido de que
para el Seguro Social somos un número, ¿no? En mi caso, yo soy el número 1,000,000 terminación 0. Ajá. Entonces, ese dato es tan importantísimo porque con eso, pues obviamente se van a ir todo lo que el patrón pague de las cuotas, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, se va a ir precisamente para todo lo que mi patrón vaya aportando, el 2% para la pensión, el 5% si yo en su momento quiero algún crédito de vivienda. Pero entonces hay que considerar que también la propia ley del Seguro Social establece unos mínimos para efectos de que un patrón pueda inscribir a sus trabajadores. Y voy a hacer dos puntos sobre la mesa. En relación al salario mínimo para este año 2021, tenemos un salario mínimo de 141.70. Y para la zona fronteriza tenemos un salario mínimo de 213.39. ¿Esto qué quiere decir? Ahí establecemos, en este caso en el contrato, si va a ser un sueldo mensual de X cantidad, va a estar establecido en el contrato individual de trabajo, y qué prestaciones se le van a otorgar en este caso a este trabajador. Las mínimas, como lo es 15 días de aguinaldo, 25% de prima vacacional, 6 días de vacaciones por el primer año o superiores a las mínimas. Y ya nada más para cerrar el punto, en este mismo ejemplo que acabamos de mencionar, para este 2021 es el salario mínimo de 141.70, zona no fronteriza, y zona fronteriza de 213.39. Si le agregamos esas prestaciones mínimas, lo mínimo que yo cotizaría ante el Seguro Social en la zona fronteriza sería de 223.04 y en la zona no fronteriza de 148.10. Ese sería mi salario determinado con mi salario mensual y en este caso con las prestaciones. En este ejemplo hablamos de las mínimas. Claro, claro. Ese es un punto que es bien importante. Pero, a ver, tú, Juvenal, estás contratando a Salvador Rotter, acabas de conocerlo, acaba de llegar a pedirte chamba, ya te dio toda su información. Pero Salvador, ¿te podría meter en algún problema si no te da toda su información completa? Por ejemplo, fíjate que Salvador tiene una casa que está pagando al Infonavit o sacó un préstamo en Fonacot y yo no te dije. Claro, efectivamente aquí hablamos de un tema donde... La autoridad, cuando digo autoridad, llámese Seguro Social, Infonavit o cualquier otras de este tipo que se acaba de mencionar, hablamos de la palabra responsabilidad solidaria. Ay, 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 a ver. sin entrar a mayor tema, o sea, si lo vemos de esta forma, ¿el crédito de vivienda de quién es? Es mío. Yo debo mi casa. Del trabajador. Simplemente el patrón, en este caso, en este ejemplo que se acaba de mencionar, si yo soy el patrón, pues obviamente si yo no tengo la precaución de revisar en las páginas pertinentes, si hablamos de un crédito de vivienda, hay una página que es del Infonavit, infonavit.gob.mx, hay un apartado que es portal empresarial y ahí van a estar estipulados, por ejemplo, si algún trabajador yo le pregunto, oye, ¿tienes crédito de Infonavit? Y yo le digo, ¿qué es eso? Jamás he visto eso. Entonces, el patrón, si no toma en cuenta esa parte de darse a la tarea de a lo mejor ver que ese trabajador efectivo, no es que uno sea desconfiado, sino simplemente es parte del procedimiento. Revisar, porque de lo contrario, si el patrón no revisara, pues obviamente el patrón, suponiendo que nada más haya estado ese trabajador un bimestre, pues obviamente el patrón sería el responsable solidario, en términos prácticos, de pagar esa parte que no le retuvo al trabajador. Ok, fíjate que aquí me gustaría, tratamos siempre y sobre todo en este programa que nos ven muchos empresarios que hemos manejado durante la pandemia el Hospital para Pymes,
tratar de explicar el término de responsabilidad solidaria. ¿Qué significa que yo sea responsable solidario? Porque me asustaste. A ver, eso de responsable, híjole, la palabrita no me gustó. Sí, efectivamente, digo, es así lo maneja la propia ley, tanto la del Infonavit como la del Seguro Social, pero para efectos de no entrar en términos técnicos, sino más bien, por eso puse este ejemplo de que si a un trabajador, a mí, yo le digo, oye, tienes un crédito de vivienda, y él me dice, pues, ¿qué será eso? ¿Con qué se come, no? Pero si yo como patrón no tengo a lo mejor esa parte de verificar que efectivamente Juvenal Villaverde, al momento de que lo estoy contratando, me arroja en la página del Infonavit, si estamos hablando de un crédito de vivienda, que tiene un crédito y nunca le retengo, a eso es a lo que yo me refiero, que el patrón, el Infonavit nunca va a perder, o la autoridad si lo queremos ver así. Por eso da esa palabra de responsabilidad solidaria, porque dice, pues a mí alguien me va a pagar ese crédito de vivienda, si bien es del trabajador, pero patrón, si tú no tuviste en este caso el cuidado de revisar que efectivamente al momento de que lo contrataste tuviera un crédito de vivienda y no le hiciste las retenciones respectivas, pues obviamente, patrón, tengo que decirte que tú me vas a tener que pagar. En eso pudiéramos... Esa es la responsabilidad solidaria. Tu patrón tenías obligación de haber verificado que Salvador Rotter tenía un crédito cuando lo contrataste, llámese Infonavit o llámese Fonacot. Y entonces, en el momento en que lo contrataste, en su nómina, debiste haber efectuado un descuento. Oye, Juvenal, yo podría alegar, pero es que ese trabajador cuando contrató el crédito, pues el documento no venía a mi nombre como patrón, venía a nombre de otra empresa, ¿por qué lo voy a aplicar yo? Ok, hay dos formas en las que podemos, como patrones, si nos ponemos ahorita la cachucha de patrón, en mi caso, digo, si yo me pongo la cachucha de un patrón, pues tengo dos formas de revisar, hablando específicamente de este crédito de vivienda. El mecanismo que se tiene ante estas autoridades, Seguro Social e Infonavit, es que el patrón va informándole, por ejemplo, Juvenal Villaverde entró a laborar el día de hoy, 28 de abril. Entonces, el propio patrón es el que envía su movimiento de alta, posteriormente su movimiento de sus modificaciones de salario, cuando tenga algún incremento de sueldo, sus variables, o cuando termine la relación laboral, su baja. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio patrón es el que va informándole a la propia autoridad. En ese sentido, de igual forma, la autoridad en un documento, de todo lo que, por ejemplo, yo envié de movimientos afiliatorios, vamos a poner el ejemplo en este mes, estamos a 28, pero yo todas las altas que tuve desde este mes se me van a ver reflejadas, por ejemplo, el próximo pago, el mes de abril, se va a pagar a más tardar el 17 de mayo. Entonces, la misma plataforma del propio Seguro Social me va a emitir un documento que se llama, para términos así muy coloquiales, vamos a decirle la EMA, emisión mensual anticipada, y otro documento que se llama emisión bimestral anticipada. La respuesta viene ahí en la emisión bimestral anticipada, en la EVA. Quiere decir que ese reporte al que yo me estoy refiriendo, ¿de dónde sale? Pues de todo lo que el patrón va informando día a día durante el transcurso de ese mes. Y ahí, esa sería la segunda parte, donde el patrón dice, ¿qué te crees que aquí apareció que Juvenal Villaverde tiene un crédito de vivienda, ya sea de por porcentaje, por factor de descuento o por cuota fija? Entonces, patrón, reténle. Ok, pero ¿eso lo puedo saber hasta que me emiten el EMA o el EVA, o puedo saberlo hoy? Hoy tú, Juvenal, estás contratando a Salvador Rotter, todavía no lo has presentado el aviso de alta
¿Puedo saber, tú podrías saber si Salvador Rotter tiene crédito de Infonavit? Al día de hoy, no, digo, tendría que estar inscrito, por ejemplo, hoy lo inscribimos, pero es ya prácticamente los sistemas, hoy es día miércoles, digamos que la consulta que yo pudiera hacer, hay otro documento, en este caso en el propio portal Infonavit, que ahí sí me lo va a arrojar hasta la emisión, o en este caso hasta en la descarga, pero es al cierre de cada mes o de cada bimestre. Okay. Solamente. Okay. Y entonces solamente. Trataría yo de meterlo hoy y consultarlo probablemente el próximo viernes, consultar si Salvador Rotter está en el Infonavit para que antes de que yo le pague su quincena descontarle. Es correcto. De hecho, en el mismo ejemplo que acabamos de mencionar, hoy estamos a 28 de abril. Resulta que los primeros días del mes de mayo, ya el patrón, antes de que pague el mes de abril, ya podrá descargar las emisiones. A eso es a lo que me refiero, durante los primeros días. Ok, y ahí podrá ver si efectivamente existe o no. Fíjate que ya nos empezaron a llegar preguntas y quisiera hacerte la primera pregunta porque me encantó. ¿Qué es la hoja rosa? Bueno, anteriormente... quiero suponer que la persona que nos pregunta es millennial, así lo entiendo. Entonces, en el caso cuando yo empecé a laborar, pues obviamente los formatos establecidos que anteriormente utilizaba, en este caso el Seguro Social, la hoja rosa se le conocía así comúnmente, pero es un formato que se llama AFIL, si no me equivoco es el AFIL 01, ajá, que es del trabajador técnicamente, pero era un formato así rosa, ¿no? Digo, el que tengo en la oficina es gris, porque pues ya del tiempo para acá, pues ya ni es rosa, ya es gris, ¿no? Ajá. Ya está muy carcomido el papel, pero ese es el formato en las inscripciones antes de transitar a lo que es el medio electrónico, como lo es el día de hoy, pues obviamente existía ese formato, así técnicamente, inscripción del trabajador, donde se reflejaban su número de seguridad social, su salario, si era salario fijo, variable o mixto, y bueno, esa era la forma, para los que son millennials, pues obviamente esa es la anécdota de la famosa hoja rosa, pero es un formato de inscripción del trabajador. Así es el formato con el que nos daban de alta nuestros patrones hace mucho tiempo en el Seguro Social, que hoy entras al ITSE, Y capturas la información y se queda en un PDF y lo puedes imprimir cuantas veces quieras. En aquel entonces era tan solo la hoja rosa, que era la copia al que le correspondía al trabajador, porque era un formato de tres o cuatro tantos, uno para el Seguro Social, uno para el patrón, y la copia rosa era para el trabajador. Y por eso todavía hoy, a la gente de nuestra edad que llegamos a tramitar nuestra pensión o nuestra continuación voluntaria en el Seguro Social, te dicen, ¿trae su hoja rosa? Sí, correcto. Manuel Salazar pregunta que cuáles son los documentos mínimos del expediente de un trabajador que cumpla con el tema de materialidad fiscal y además me sea útil tanto para fines de cálculos fiscales, de defensa legal, laboral, así como para fines corporativos, como la integración del perfil por talentos y habilidades del trabajador y demás útiles para la toma de decisiones, aumentos, ascensos, proyectos. Híjole, Manuel, un saludo. Manuel es asiduo seguidor de este programa y nos acaba de poner un gran torito. Y yo te diría, si quieres, vamos a escuchar el Infofiscal y regresamos para que le podamos responder todo este pergamino al buen Manuel Salazar. Info Fiscal. 19 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un oficio mediante el cual se comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto del artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. 20 de abril.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el oficio mediante el cual se modifican los términos de autorización para la organización y operación de Banco Compartamos S.A., institución bancaria múltiple. 22 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo que modifica el diverso acuerdo de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por el que se delegan en el presidente y otros servidores públicos dicha comisión facultades en materia de sanciones y recursos. La Secretaría de Economía pone a disposición el acuerdo que adscribe orgánicamente a las unidades administrativas de la Secretaría de Economía. 23 de abril. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos del cálculo por el mes de marzo de 2021. El Banco de México publica el tipo de cambio al cierre de la semana en 19.8865 pesos mexicanos por dólar americano. Info Fiscal. Regresamos con la pregunta de Manuel Salazar. ¿Qué documentos mínimos le aconsejarías que tuviera en sus expedientes? Sí, bueno, me sonó a pregunta de examen profesional. No, pero más allá de examen profesional. Manuel Salazar, como buen asiduo seguidor de este programa, siempre nos hace grandes retos y eso se lo agradecemos porque nos hace intentar ser mejores y ser un programa de interés para todos. Claro, efectivamente creo que no se debe de perder de vista, por ejemplo, que el primer elemento yo creo que debe de ser el contrato, definitivamente, como lo mencionamos. Va a ser para diferentes efectos. Por ejemplo, si lo vemos de la parte del trabajador, entre el trabajador y el patrón, suponiendo que se diera en un futuro alguna demanda, pues obviamente el patrón tiene que demostrar precisamente esos salarios, las cantidades, los importes, todas y cada una de las prestaciones. Eso es por una parte. Por otra parte, nos vamos, si el patrón tuviera una revisión por parte de la autoridad, pues obviamente la autoridad lo que le va a pedir, va a decir, oye, dame tus contratos, tu contrato individual, tu contrato colectivo, en el caso de que tuvieras trabajadores con un sindicato, dame todas las nóminas, dame todos los comprobantes de pago de que pagaste las cuotas, que le pagaste salarios y que les pagaste las cuotas obrero-patronales, pásame los pagos del impuesto sobre nómina. Entonces, es prácticamente, ahorita que se mencionó la palabra materialidad, creo que la podemos traducir en esos elementos de prueba para ya sea ante una cuestión laboral, como ya lo mencioné, entre un patrón y un trabajador o ante la propia autoridad, ¿no? Suponiendo que la autoridad me fincara o algún crédito por algún concepto, pues obviamente yo debo de tener todos los contratos. Solamente brevemente lo voy a mencionar. Anteriormente, creo que ese sería uno de los puntos o de los pilares importantes. Voy a decir algo que se dio hace muchísimo tiempo, donde anteriormente se llegaba a lo mejor a las empresas a hacerles la revisión y resulta que les preguntabas, oye, ¿y tus contratos? No, pues ¿cuáles contratos? No, pues hacerlo en el momento, ¿no? Creo que ya ahorita ya no es así, porque precisamente por eso que acaban de mencionar de materialidad, tanto los patrones, creo que cumplidos y sobre todo que no quieran correr ese tipo de riesgos, tendrían que, y para su propia seguridad, en este caso dormir tranquilos, tendrían que tener todo en orden, ser un poco previsores, contar con los contratos, ver al menos que, digo, no hay aquí una
una fórmula que sea el contrato individual, el que vendían antes también en las papelerías. No. O en este caso que sea alguno extenso, pero sí que contenga todas y cada una de esas prestaciones. El contrato debe de contener todos esos elementos. El fundamento, el propio artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, creo que así lo establece, ¿no? Con la reforma que hubo el 30 de noviembre del 2014, pues bueno, se modificó, ahí viene inclusive la parte de la CURP. Claro. Entonces, bueno, debe de contar con todos esos elementos. Así es. Y cada vez que le modifique el sueldo al trabajador o lo cambie de puesto porque lo puedo ascender, tendría yo que hacer un adendum al contrato en donde yo vaya señalando qué cláusula fue la que se modificó. No necesito volver a firmar otro contrato. El contrato me va a servir para demostrar cuándo fue la fecha en que esa persona ingresó a trabajar conmigo y que no el día de mañana vaya a decir que tiene 20 años cuando entró hace un mes. Es correcto, ¿no? Por ahí la importancia, ¿no?, de esos elementos que hasta ahorita se han mencionado, que se deben de considerar por la propia seguridad de todos, del propio trabajador, del propio... Porque también se han dado casos, ¿no?, donde a veces, como ya mencionamos, que por sistema, como ya mencioné, que yo soy el 1 millón terminación cero, pero resulta que el patrón siempre consideró ese número de seguridad social, pero resulta que la propia autoridad pudiera tomar otro número de seguridad social y ahí, pues... pudiera argumentar la autoridad que no se está pagando el número de seguridad social correcto. Entonces, todo esto es muy importante. Así es. Tener un documento donde conste cuál es el número de seguridad social del trabajador. Un dato importante, por favor, es verificar el nombre del trabajador que coincida en su CURP, en su acta de nacimiento, en su identificación con el nombre que aparece en el seguro social. Es triste ver cómo llega la gente de 60, 65 años a tramitar su pensión y no la puede tramitar porque, pues, en su acta de nacimiento, en lugar de decir María del Carmen, aparece M.A. Carmen, y entonces todo el mundo la conoce como María del Carmen y la dieron de alta en el Seguro Social como María del Carmen, pero ella no se llama María del Carmen, se llama Ma del Carmen. Y créeme que he visto casos de esos. O las famosas homonimias, ¿no? También. Ajá. Que te dan también efectivamente. Entonces hay que verificar que el trabajador sí es el que estamos contratando. Y también pasa con el impuesto sobre la renta. A lo mejor me dan un RFC, pero resulta que ese RFC por las homonimias... Yo soy un patrón en Mérida y ese trabaja, pongo en el recibo de nómina un RFC de un trabajador que esté en Tijuana. Y entonces, a la hora de la declaración anual, pues mi trabajador no tuvo ingresos, pero sí tuvo depósitos bancarios. Y un trabajador en Tijuana resulta que tenía un sueldo en Tijuana, pero ahora también resulta que tiene sueldo en Mérida. Entonces, sí hay que verificar documentalmente que estos datos, tener documentos que prueben cuál es el RFC, cuál es el número de seguridad social, cuál es la CURP y una identificación, y yo te pediría un comprobante de domicilio del trabajador. Sobre todo, efectivamente, ¿no? Los digo, como estamos en esta materia... Efectivamente, tanto lo que es la identificación oficial, el comprobante de domicilio y para mayor referencia el propio 21 de la Ley Federal del Trabajo, pues creo que establece los mínimos, pero son los que acabamos de mencionar. Claro. También nos pregunta Manuel Salazar que dónde puede ver qué otras cosas es responsable solidario. Entiende que está el Infonavit y el Infonacot, pero ¿son todos o hay más? Como por ejemplo, ¿pudiera ser una pensión? Pues lo que pasa es que ya entraríamos a lo mejor a otros temas. Por ejemplo, imaginemos que yo soy el señor Villegas, y digo Villegas en el ejemplo que voy a dar, el del billete, porque me dedico a la construcción. Entonces resulta que aquí pudiéramos hablar de una responsabilidad solidaria. A lo mejor yo, como soy el señor Villegas, el señor del dinero, pues obviamente, digo, en este ejemplo,
pues no voy a andar construyendo, ¿no? Voy a contratar a alguna otra persona que a lo mejor va a hacer la obra, a lo mejor quiero hacer pues algunos en X colonia, pues un edificio para rentar, ¿no? Condominios, ¿no? Entonces voy a contratar a quién, a quien haga, ¿no? Esa obra o esos edificios. Entonces ahí, si esta persona tampoco afilió a sus trabajadores o estuvieron, va a llegar el Seguro Social y va a decir, oye, pues todo este edificio, ¿quién lo hizo? No, pues nada más el maestro y su chalán los fines de semana. No, ¿cómo crees? Aquí por lo menos estuvieron involucradas unas más de 10 personas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De responsabilidad solidaria donde se pudiera dar, y digo, y no se diga también en la parte del outsourcing, ¿no? Que insisto, son solamente algunos esbozos o algunos ejemplos donde se da la parte de la responsabilidad solidaria. Claro. Michelle Alvarado, que si un trabajador se va a pensionar por edad, ¿qué causa le pone en la baja del IMSS? Esa sí es también una pregunta que creo que debe de ser muy importante. El Seguro Social tiene aproximadamente unas 20 causales. Generalmente lo que se ha visto en la práctica es que siempre le ponen separación voluntaria. Siempre, al menos los casos que yo he visto. Entonces, lo correcto debe de ser, si está, no recuerdo la causal, pero es de las últimas, pero sí está establecido como pensionado. Entonces, es lo correcto como debe de ser. Así es, pensionado. No, no está renunciando, se va a pensionar. No, ni se está separando voluntariamente, pero bueno, en la práctica se da mucho esa parte. Así es. Victoria Varela te manda saludar y felicidades por el tema. Con esto ahorita son las preguntas que tengo, pero quisiera yo pasar a que platicáramos de costos. Yo, Salvador Rotter, voy a contratar a una persona y pues ya decidí o ya platicamos y quedamos. Fíjate el torito. Ahora sí, esta pregunta sí es de examen profesional. Ajá. Decidí y acordamos que le voy a pagar 10 mil pesos libres. Que es otro gran error que se comete, pero bueno, a ver. Ok, pues bueno, aquí efectivamente hay que considerar precisamente toda la parte. Si estamos hablando que yo le voy a pagar unos 10 mil pesos mensuales, pues prácticamente estaríamos hablando de una cuota diaria de, ¿qué será? De unos 300 pesos aproximadamente, ajá, en números cerrados. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que considerar? Tendríamos que considerar en este caso las prestaciones. Si van a ser las mínimas, ya hablamos de las prestaciones mínimas o superiores a las mínimas. A eso, esa sería la parte para tener determinado el salario base de cotización para efectos de que con eso se paguen las cuotas obrero-patronales. Aunado a eso, pues hay que considerar algo que no se ha hablado. Dentro de estas cuotas obrero-patronales hay una rama que se llama la de riesgos de trabajo, que es la más cara y es el talón de Aquiles de los patrones. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que trabaje en un despacho, donde en un despacho los riesgos de trabajo que puede haber, que me que se me caiga un clip, la engrapadora, que me corte con las hojas de la fotocopiadora, a que trabaje en la construcción. Y en relación a eso, obviamente, pudiera incrementarse el rango del pago de esas cuotas, porque imaginemos si trabajo en la construcción, pues obviamente voy a pagar inicialmente una prima de 7 y fracción. Entonces, de entrada, ahí estamos hablando que hay un gran diferenciador, tan solo en la prima de riesgo, solo en la prima de riesgo. Aunado a eso, habrá que considerarle la parte del impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina se paga en las 32 entidades. La mayoría están en el 3% en el Estado de México y Ciudad de México. Habrá algunos estados que lo tendrán escalonado como de un 2 a un 2.5, etcétera. Pero creo que esa es la parte que habría que estar considerando del costo. Claro.
Claro, a ver, y además en ese costo, pues tengo que considerar que también al trabajador, pues después de que cumpla un año, se va a ir de vacaciones, y al irse de vacaciones va a estar 6 días el primer año que no va a estar trabajando y le voy a pagar su sueldo. Claro. Y que además, por irse de vacaciones, le tengo que pagar una prima que mínimo por ley es el 25% del sueldo de esos 6 días. Es correcto. Y además también tengo que contemplar que cuando llegue diciembre le voy a tener que pagar el aguinaldo o la parte proporcional de aguinaldo que le corresponda a los días trabajados, y que el mínimo por ley son 15 días. Sí, es correcto, todas esas prestaciones. Si estamos hablando tan solo de este sueldo que damos de 10 mil pesos, cuota diaria son 333, y le agregamos las prestaciones mínimas que ahorita se acaban de mencionar, pues prácticamente estaríamos hablando de un salario base de cotización de 349 pesos, ¿no? Y ahí, considerando igual que, insisto, lo que ya hablamos de la rama de riesgos de trabajo, ¿no? Ok, entonces déjame empezar a sacar cuentas, pero quiero poner muy claros los supuestos. A ver, conforme yo voy, mi trabajador va pasando los años y va trabajando más años, va teniendo el primer año 6 días, el segundo 8, el tercero 10. Y tengo que pagar un 25% de esos 6, 8 o 10. ¿Esa prima vacacional forma parte de la base para pagarle al Seguro Social? Sí, definitivamente. Hablábamos al inicio que dimos dos referentes. Hablamos de, para el 2021, de una cuota diaria de 141.70, o de un salario mínimo, por así decirlo. Ajá. Y en la zona no fronteriza, y en la zona fronteriza de 213.39. Hablamos de entrada de esos. Definitivamente, la Ley Federal del Trabajo es una ley de mínimos. Al ser una ley de mínimos, me va a establecer que, considerando estas prestaciones, 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y la prima vacacional del 25%, como mínimo para cotizar, entonces sería para zona no fronteriza 148.10, el salario base de cotización, y de 223.04. ¿Y cómo se confirma? El propio sistema que se maneja en el Seguro Social, para el patrón determina estos salarios. Ya los tenemos, 148.10 y 223.04. El patrón, para el pago de las cuotas al Seguro Social, mete estos dos datos, 148.10 y 223.04, al SUA, que es el Programa Informático, Sistema Único de Autodeterminación, los mete al sistema y ya por ende le da las cuotas obrero-patronales. Para quien sea escéptico, el propio sistema así lo menciona: no puedes pagar menor a 148.10 y 223.04. O sea, no te deja el propio sistema. O sea, no te deja. No se pudiera pagar menos. Ok. Ahora, hay que decir de dónde sale esto. Esto 148.10 sale para aquel trabajador que le vas a dar solamente las prestaciones mínimas de ley, no le vas a dar más prestaciones, y que acabas de contratar, porque una vez que cumpla un año, aunque siga ganando salario mínimo, el salario con el que debes cotizar exactamente al cumplirse un año, que se le llama aniversario, tendrías que modificar el salario aunque siga ganando lo mismo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Digo, si estamos hablando de salarios mínimos, solamente habría que esperar al siguiente año, si es que cambia o no cambia el salario mínimo, se haría la modificación, y efectivamente por la parte del aniversario de la prestación de 6 días, si fueran las mínimas y las 6 iniciales, pues obviamente al año subiría a 8, y efectivamente habría que hacer esa modificación de salario. El CCI B9 nos pregunta que, ¿cuál es el proceso de un trabajador que se quiere pensionar por la edad? Es decir, ¿el trabajador le avisa al patrón y él da la baja y ya? No,
precisamente, qué bueno que se comenta este tema. Como trabajadores debemos de hacer algunas consultas, por lo menos, aparte de las del médico, yo diría que para efectos de una pensión exitosa o una ruta de una pensión sin contratiempos, creo que por lo menos la sugerencia es sacar una constancia de semanas cotizadas por lo menos al año. Esa sería. Esa, dependiendo de cuántos años tenga la persona que nos está preguntando, hay dos formas: sacarla por la página del propio Seguro Social. Hay un rubro que se llama semanas cotizadas, nada más me pide igual la CURP, el correo electrónico, y me aparecen todos las empresas en las que he laborado, con qué salarios. Y esa sería una forma. Y la otra, nada más que hay que recordar que dentro de esta página vienen cargadas las cotizaciones como del año 80 y tantos. Si suponiendo yo hubiera empezado a laborar, hay gente que dice, es que yo empecé a laborar bien chamaco, ¿no? Entonces, bueno, ahí es acercarse directamente, físicamente, de forma presencial en la subdelegación y solicitar una constancia de semanas cotizadas. Esto nos va a ayudar a que, no es por ser mal pensados, pero de repente resulta que cuando ya me voy a pensionar, digo, y no aparece una empresa A en la que yo laboré X tiempo, ¿no? Entonces creo yo que ese es un punto muy fundamental que cada uno, ya como una forma práctica, debemos de realizar. Seas millennial o no millennial, creo que es lo más recomendable dentro de esto para una pensión exitosa. Así es, porque luego llega la gente y resulta que los patrones con los que trabajó antes del año de 1982 no están en las consultas que puedo hacer por internet, y entonces pues tengo que pedir una búsqueda manual de esas semanas, porque las semanas son importantes para el cálculo de la pensión. Y ese es un dato muy, muy valioso para el Seguro Social y para el trabajador, sobre todo, porque en el proceso de cálculo de la pensión se requiere el número de semanas cotizadas. Y entonces el dato que nos comparte Juvenal es importante. Manuel Salazar dice, entendí bien, soy responsable solidario de la pensión de un trabajador. Si es así, por favor, me explica más al respecto. No, pero el punto al que yo me refería es que a lo mejor estás contratando, Manuel, a Salvador Rotter, y resulta que Salvador Rotter pues está divorciado y tiene una pensión alimentaria que pagar. Y entonces me puede brincar de repente que pues a Salvador Rotter no le estoy pagando su sueldo completo y yo tenía obligación de haberle descontado el porcentaje que el juez haya establecido como pensión alimentaria. El Infonavit y el Fonacot puedo consultar si se debe en las páginas de ambos institutos, pero la pensión no hay forma de consultarlo. Entonces yo tendría que preguntarle a la persona al momento de contratarlo si tiene esa pensión, porque pues, a lo mejor me va a decir que no, aunque sí la tenga, y después me va a brincar, pero yo me puedo defender diciendo, aquí está, yo le pregunté y me dijo que no. Eduardo Chávez, buenas tardes. El salario mínimo es de 141.70. ¿Cómo se dará la diferencia respecto de 148.10, Juve? Sí, mencionamos que en el Diario Oficial de diciembre salió publicado, no tengo ahorita la fecha así exacta, pero se publican los salarios mínimos, que son los vigentes que acabamos de hablar para el 2021. Entonces, el salario mínimo para zona fronteriza es de 213.39, para zona no fronteriza 141.70. Ahora bien, a esta parte, a estos dos salarios, tendríamos que adicionarle las prestaciones mínimas de lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Cuáles son esas? Reiteramos: 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones por el primer año y en este caso el 25% de prima vacacional. En términos muy prácticos, ustedes van a contratar a Juvenal Villaverde el día de hoy
y lo van a contratar con el salario mínimo si estuviéramos aquí en la Ciudad de México. Pero si estuviéramos en Ciudad Juárez, tendríamos que utilizar el salario mínimo de 213.39. Ahora bien, si nosotros estas partes proporcionales, ¿cómo salen? Hay un factor, el famoso 1.0452. Si nosotros multiplicamos 141.70 por el 1.0452, vamos a llegar al resultado de 148.10 y al resultado de 223.04. Pero es la razón por las partes proporcionales de 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones por el primer año y el 25% de prima vacacional. Así es. A ver, déjame decirte un poquito, apoyar un poco lo que dice el maestro Juvenal. Por favor, agarra tu 141.70, multiplícalo por 15 días de aguinaldo y divídelo entre 365. Luego, agarra 141.70 por 6 por el 25%, que sería la prima vacacional, y divídelo entre 365. Suma el salario mínimo más estos dos importes y me va a dar los 148.10. Es decir, el Seguro Social te dice, a mí no me importa cuánto gane el trabajador, a mí me vas a pagar las cuotas de seguridad social por el salario más las prestaciones que le des al trabajador, exceptuando las que señala la ley en el artículo 27. ¿Es correcto? Juvenal. Sí, es correcto. De hecho, para mayor, para darle soporte a este fundamento, el artículo 28 de la Ley del Seguro Social establece un límite inferior, así lo establece, que serían estos dos, 223.04 y 148.10. Y establece un límite superior, que sería que si yo ganara, en un ejemplo, ojalá que yo ganara 3,000 pesos diarios, en este caso serían 90,000 mensuales, pues si estaría topado ese salario a 25 UMAS, la UMA es de 89.62, entonces ahí estaríamos hablando, pero el fundamento viene en el artículo 28, que es límite inferior y límite superior. Fíjate que tengo aquí en mis manos una tablita que quisiera comentar contigo. Ayer te compartí esa tabla de lo que debe considerar un patrón cuando está empezando para poder contratar a un trabajador. Y quiero poner como parámetro para esta tabla, ojo, estamos aplicándola con varias premisas. Todo esto puede variar, pero quiero que sirva como base para que la gente lo entienda. Uno, estamos considerando que es un patrón que ya tiene uno o dos años operando y que está en la prima de riesgo, como bien dijiste, Juvenal, más baja, pero que además no ha tenido riesgos de trabajo y no está en la prima media de la clase 1 del Seguro Social, sino ya se fue a la prima mínima. Es decir, estoy hablando del costo más barato de Seguro Social. A la del punto 50 mil, para ser así. Así es. Además, estoy hablando de un patrón que presta, que otorga solamente prestaciones mínimas de ley. No da 30 días de aguinaldo, no da días adicionales de vacaciones, nada más lo que marca la ley. Y en este caso, un trabajador con salario mínimo en la Ciudad de México le cuesta al patrón un 45.08% adicional a su sueldo. Es correcto. Entonces, ahora, ese 45.08 está contemplando el sueldo del trabajador más su parte proporcional de aguinaldo, más su parte proporcional de prima de vacaciones, más el Seguro Social, RCB, Infonavit y el impuesto sobre nóminas. Todo eso está contemplando. Entonces, querido empresario, si tú vas a contratar a un trabajador con salario mínimo, toma en cuenta que si le vas a tener que pagar, vas en tus costos para poder, cuando lo contrates, piensa que no te va a costar 141.70 diario, te va a costar 141.70 más un 45.08% adicional. Pero fíjate qué interesante, si le subes el salario a 1.5 salarios mínimos,
El costo porcentual se baja al 36.31%. Aquellos que dicen, es que te voy a contratar con salario mínimo para pagar menos, no saben lo que están diciendo. Están pagando porcentualmente el seguro social más caro que existe. Y luego hay algo dentro del cálculo de la cuota obrero patronal que se llama cuota fija, que la paga el patrón. Eso, ese importe va a pagar exactamente el mismo monto si ganas salario mínimo o ganas 25 UMAS. Es correcto. Y entonces ese importe hace que porcentualmente a menores salarios mayor costo. Sí, efectivamente, digo, nada más que ahorita que se tocó esa parte, que creo que es importante aclarar en relación a las cuotas, las únicas cuotas que tienen un tratamiento especial o específico, efectivamente, es la cuota fija, que es una rama que pertenece al rubro de enfermedades y maternidad, fundamento artículo 11 de la Ley del Seguro Social, y hay otra rama que es la rama del excedente, que corresponde también a la rama de enfermedades y maternidad, donde ahí se toma, en este caso, el salario base de cotización menos las tres veces la UMA. Serían las dos únicas dos ramas que tienen un tratamiento especial y específico. Por las demás, ya es directamente sobre el salario base de cotización por los días y el porcentaje. Ajá. Hablando en el caso de la rama de riesgos de trabajo, ¿no? Que mencionamos o hemos enfatizado que es el talón de Aquiles para la mayoría de los patrones. Pero serían las dos ramas que tienen un tratamiento especial y específico por esa cualidad. Ok. Para concluir, Joel, el tiempo es nuestro verdugo. Cuando hay un programa de radio, un programa de televisión, estás tan entrado en el tema que ni te das cuenta, pues el tiempo creo que ya hasta lo rebasamos. Entonces, ¿alguna conclusión? Sí, nada más que todo empresario, digo, y yo me iría un poco más allá, no solamente el empresario, sino desde la óptica del propio trabajador, creo que es de mi interés que también se estén calculando bien o correctamente las cuotas, porque es precisamente como se estén calculando y determinando los salarios, pues en función a eso se me va a hacer el pago de una incapacidad, en función a eso voy a obtener un crédito de vivienda, en función a eso voy a obtener una pensión, y por lo tanto, por parte del trabajador, pues como lo hemos reiterado, el costo es muy alto, entonces hay que tener un cuidado muy especial, muy meticuloso y pues observar todo lo que establezca, ¿no? Hablando de estos temas que hemos abordado de salarios. Así es. Y bueno, yo como conclusión les pediría, señores, si van a emprender un negocio, asesórense bien, acérquense a un contador que les ayude a calcular bien lo que les va a costar sus trabajadores. Los negocios piensan que porque están empezando no tienen por qué asegurar a sus trabajadores y se corren muchísimos riesgos. Es una obligación legal, es una obligación constitucional, es un derecho de los trabajadores, y contemplen que a salario mínimo 45.08 adicional de costo, y que va bajando porcentualmente hablando, porque van a ver que el monto aumenta, pero porcentualmente hablando va bajando entre más salario le pago al trabajador. Entonces, aquellas estrategias que con la reforma laboral que se acaba de publicar se pretenden erradicar, de tener a los trabajadores con salario mínimo y el resto por alguna, me han dicho que sucede en Dinamarca o en Filipinas o por allá, no en México, de tener al trabajador con salario mínimo y pagar el resto por algunas triquiñuelas, pues eso no funciona, hay que tener contemplado cuál es ese porcentaje. General, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir tus conocimientos con nuestros seguidores, con nuestros alumnos de la facultad, con los empresarios. Gracias por la invitación y muy buena tarde. Muy buenas tardes, se despide su amigo Salvador Rotero Abanel, provecho y hasta la próxima. Y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría.